El alfabeto para escribir el zapoteco del rincón es más o menos el que ven ustedes en pantalla. Se llama el alfabeto práctico. Usa estas grafías. Por ahí me quedó revuelto a la diapositiva, pero empieza del lado derecho, luego sigue lo del lado izquierdo hacia el sentido de la lectura normal. Bueno, ahí se ve el orden de las letras, ¿no? Pero bueno, esta es solo una imagen para mostrarles. Vamos a entrar en detalle en esto. El alfabeto práctico que actualmente se usa para escribir Dzogchen fue elaborado en los 90 por maestros indígenas de la región con la asesoría de expertos en lingüística. Creo que hubo un programa de la SEP. Si hay algún maestro aquí que nos acompaña, a lo mejor nos puede comentar al final de la charla más sobre este asunto. Pero creo que fue un programa de la SEP o del INEA de tratar de escribir el zapoteco, de crear materiales de alfabetización en zapoteco. Entonces los maestros se reunieron. Eso fue en los años 90, cuando crearon el alfabeto práctico. Este alfabeto práctico está basado completamente en la escritura del español. Está basado para trabajarlo con niños en las escuelas que primero aprendieron a escribir en español, a escribir y a leer en español, y por lo cual se les haría fácil escribir en zapoteco siguiendo este alfabeto. Estas son las letras, las grafías que se usan para el alfabeto práctico. En general son muy parecidas al español, solamente se agregan algunas que son especiales para el zapoteco, ¿no? Vamos a ir detallando todo esto en las próximas diapositivas. En el zapoteco del rincón tenemos seis vocales. Tenemos seis vocales, o sea, las cinco vocales que se usan en español y una sexta vocal, que es la U, es la cual se escribe con E y diéresis. En zapoteco chichén tenemos una sexta vocal y esa para representar ese sonido usamos la E con diéresis en el alfabeto práctico. Por ejemplo, la palabra perro se dice y se escribe con esta letra. Budra, busa, bu, aire. Budra, pollo, y busa, que es suciedad, o mugre y todo eso. Todos esos sonidos de U los escribimos con la E y diéresis. Algunas personas dicen que en realidad son como 20 vocales o algo así. Yo prefiero decir, yo no soy lingüista, no soy experto en eso. Yo prefiero decir que son seis vocales y que tienen muchas combinaciones, ¿no? Por ejemplo, en ejemplos de la A, tenemos el uso del apóstrofe. Por ejemplo, el apóstrofe se usa para separar las vocales. Entonces, para la A, pues tenemos la A cortada con una sola apóstrofe, la A rearticulada, igual con una sola apóstrofe, tenemos la doble A rearticulada y doble A con apóstrofe y A. Entonces son como cinco combinaciones de cada vocal, lo que nos da, pues si multiplicamos esto, nos da pues muchas, muchas vocales, ¿no? Yo prefiero decir que hay seis vocales, pero bueno, ya cada uno decidirá cómo manejar esa situación. En el caso de la A normal usamos la palabra va, en la A cortada la palabra gan, que quiere decir limpiarás. En la A rearticulada usamos la palabra shna, que quiere decir mi mamá. En la A alargada, la palabra ilá se liberará, ilá, ilá bello o algo así. Ilá también quiere decir se calentará algo. Cuando pones una cosa en el fuego, ilá. Y la palabra gaa, canasto, es otra forma de usar la combinación de la A. La vocal E se usa en la palabra B, mariposa. En la beba le pegó el señor al animal, cortada, rearticulada, el sombrero del señor. Ine quiere decir hablará, es e alargada. E larga y rearticulada sería le, es un pronombre que quiere decir el señor. En el caso de la i, vi, que. Pido,
Ya, y cortada. Chi, quiere decir voz. Y ni quiere decir aquí. Y alargada. Y larga, rearticulada, sería li, tú. Pronombre, segunda persona, tú. Ejemplos de la O, lo, que quiere decir ixtle. Gonu. Ella comprará, o también go'onu, en el caso del zapoteco y agavila, quiere decir, se lo vas a decir a ella, go'onuka. Entonces, esa es la O rearticulada. La O alargada, do, espiga, espiga, do, espiga. La O larga y rearticulada, bo, carbón. Tenemos ejemplos de la U. Lu es una preposición que quiere decir encima o sobre. No sé cómo lo dicen en otras comunidades, varía ligeramente todo esto. Como les dije al principio, yo soy de Yagavila, entonces en la forma en que hablamos en Yagavila se usa de esta manera. La U cortada, bue, el señor se llevó o llevó algo. El U rearticulada, sombrero. La U alargada, la palabra nu, ¿quién? La U larga rearticulada sería mbu, que quiere decir cuchara. Y bueno, esto ya lo comenté. En zapoteco tenemos esta sexta vocal. Y algunos ejemplos de la U, la sexta vocal del zapoteco, es el sonido bu, que quiere decir sonido o ruido. Se sentará el señor. El ru quiere decir cántaro. Yu, pasto. Ronu, alacrán. Esos son los ejemplos de las combinaciones de la U con el apóstrofe y que forman otras vocales. Y bueno, como pudieron ver y escuchar, pues las vocales A, E, I, O, U se pronuncian igual que en español y las vocales con apóstrofe tienen un sonido cortado. En cambio, las vocales con doble letra se alarga el sonido y las vocales rearticuladas se pronuncian con sonido suave y corto y también con sonido repetido, por eso se llama rearticuladas. O sea, se vuelve a decir la vocal. Y bueno, entramos con las consonantes. En el caso de las consonantes, en zapoteco existen dos tipos. En este alfabeto le llaman consonantes de sonido fuerte y consonantes de sonido suave. En general, las consonantes son muy parecidas al español, solamente en el alfabeto práctico, por ejemplo, se suprime la C y la Q y solo se usa la K. Esto lo pensaron los maestros porque la C, Q, K genera confusión. Entonces, para evitar ese tipo de confusiones, pues solo usamos K y nos evitamos de la C y la Q. La C solo se usa en la CH y en la CHH. Por ejemplo, que son como grafías especiales del alfabeto práctico. En esta escritura del zapoteco no existe la H muda. En los casos del español donde se ocupa H muda, nosotros simplemente escribimos W. Y la W solo suena como W en español. No, no se usa de otra manera para darle otro sonido, ¿no? O, por ejemplo, la palabra huarache. En español, que se escribe con H, en zapoteco sería solamente con W. Y no se usa la ñ. Muchos dicen que no existe ese sonido en el zapoteco y pues también genera confusión a la hora de usar ñ o ni y ese tipo de cosas, ¿no? También se suprime la V y solo se usa en su lugar la V grande. Igual por la confusión que generan ese tipo de sonidos, ¿no? Y se agrega la XH, más el sonido de la Z. Le puse aquí que es como el sonido de la S en sonora en francés. Cuando usamos la S como tal en español, la usamos para escribir palabras como por ejemplo, soa. Soa quiere decir estaré o viviré. O la palabra sia. Sia quiere decir comprar algo en futuro. Entonces, en ese caso se usa la Z, la perdón, la S.
Y cuando se trata de un sonido suave, por ejemplo, la palabra zia, si notan ustedes, hay una diferencia ahí entre zia, compraré, y zia. Zia quiere decir antes, ziala, o zia quiere decir antes o temprano. Entonces, cuando en este ejemplo se puede notar el cambio de sonido, zia se escribe con z. Al final vamos a ver otros ejemplos de z para entender bien cómo funciona esta parte. Bueno, estas son las consonantes, quitando las vocales, esas son las consonantes que tenemos en Zapoteco del Rincón. En mi experiencia escribiendo en Zapoteco del Rincón, he omitido algunas letras que plantean los maestros en su alfabeto práctico por diversas razones, pero eso lo voy a mencionar más adelante. Por eso aquí no puse algunas que aparecían en el principio, por ejemplo, la L con H, la NH, la RH, pero eso lo voy a justificar más adelante. Empecemos con la CH y la CHH. La CH se usa igual que en español. No hay mayor complejidad en esto. CH, por ejemplo, en la palabra erchuga, corto o estoy cortando, se escribe CH. La diferencia, bueno, el sonido, ese sería un sonido fuerte. Un sonido suave de esta naturaleza sería la C con doble H. Su sonido es similar al de la J. Cuando escribimos la palabra John, no sé si lo estoy pronunciando bien, solamente es para ejemplificar. John en zapoteco se podría escribir con CHH, John. Entonces, ejemplos de esta letra sería Lilla. Si lo escribes con una sola H, sería licha. No estás diciendo, o sea, no estás representando el sonido como se dice en zapoteco. Si es con una sola H, sería licha. Y la palabra es lilla. Lilla, mi casa. Lille, su casa del señor. Gita, huevo. Si escribes gita con una sola H, estarías diciendo chita, y esa no es la palabra. Lillo, tu casa. Esos son los ejemplos de cómo se usa la CH y la CHH. Una letra muy especial es la letra F en este alfabeto práctico. En el zapoteco no existen, al menos hasta donde yo he conocido, he hablado con personas, con otras personas que hablan zapoteco. Están de acuerdo en que no existen palabras con F en zapoteco. Entonces, la F solo se usa para palabras prestadas, para préstamos del español o de otras lenguas. Por ejemplo, la palabra café. Café en zapoteco decimos café, pero café es un préstamo del español, no es una palabra zapoteca propiamente. Y así hay otras palabras, ¿no? Por ejemplo, en zapoteco le decimos fa al detergente. Esto porque antes había una marca de detergente que se llamaba FAB, FAB. Entonces, eso es lo que usaba la gente en el pueblo, en Yagavila. Y se quedó esa palabra para decir detergente. Cualquier marca de detergente para nosotros es FAB y se escribe con F. Es un préstamo lingüístico. En el caso de la letra G, su sonido siempre va a ser como el de la letra de la G en la palabra gato. Incluso cuando va acompañada de la E o de la I. O sea, si por ejemplo, la sílaba GE se pronuncia en zapoteco GE o la GI se pronuncia GI sin necesidad de la U. No usamos la U con diéresis. Por ejemplo, no usamos esa U con diéresis para escribir pingüino. En la sílaba, bueno, por ejemplo, la sílaba GUE se pronuncia GUE de manera automática, aunque no tenga la diéresis, la U. Y la sílaba GUI se pronuncia GUI cuando escribimos en español. Y si queremos decir GUI y GUE, pues usamos las formas de arriba, que se escriben sin U. En zapoteco suenan, como les decía, GUE y GUI, sin necesidad de la diéresis. GUE y GUI en español se escriben. La palabra GUE y GUI se escriben sin U en zapoteco. Ejemplos del uso de la G. Güe, el señor tomó. Se pronuncia güe como si la U llevara diéresis, pero no se usa la diéresis.
ya, flor. Para nosotros ya es flor, también ya es lluvia, y también usamos ya para decir piedra. Se pronuncia ya como si hubiese una U entre la G y la I. En los casos donde la G suena como J en español, en zapoteco solo usamos J. No nos complicamos con esa situación de qué va con J y G. Simplemente usamos G. Cuando, por ejemplo, para escribir la palabra geranio. Geranio, que en español se escribe con G, para nosotros, al escribir en zapoteco, lo escribiríamos. En el caso de la X y la XH, como les decía, la X siempre va a sonar como SH en inglés, igual que en la palabra Shakespeare. Algunos ejemplos de la X sola sería shaga, que quiere decir mejilla. Shi, descomponerse una cosa. Shu, temblará. En el caso de la X con H, es un sonido suave y se usa en palabras como ya, mi ropa. Re, su ropa del señor. Riva, mi rodilla. Yo, su ropa. Ru, carne. Llegamos a la Z. Como les decía, se usa para escribir palabras como za, frijol, zuri, sal, zi, pesado, zua, está, zu, pared. Si esto lo escribiéramos con S, cambia bastante el significado. Por ejemplo, sa, eso ya es otra, ya no es frijol, ya es otra cosa. O sua, ya no es está, sino otra cosa, ¿no? Para la palabra elote, por ejemplo, en zapoteco shiza decimos za, se escribe con Z. O la palabra ahorita no se me ocurre un ejemplo, la palabra zuna, lo tengo agarrado o lo tengo de la mano, zuna. O zuna, que quiere decir sabor metálico o sabor a óxido. Zuna se escribe con Z. Si lo escribimos con S, cambia el significado. Y bueno, llegamos al apóstrofe. Al principio mencioné el apóstrofe. Y en este caso, el alfabeto práctico considera usar el apóstrofe para separar las vocales. Es el primer uso que tiene. Para mi caso, lo uso de dos maneras. Una es la que considera el alfabeto práctico, que es la de separar vocales. Y en este caso tendríamos 5 o incluso 6 combinaciones diferentes de cada vocal, que ya las vimos anteriormente. Y por último, en el alfabeto práctico se establece que no se usa tilde para señalar el acento ortográfico. De hecho, en zapoteco existen tonos, existen palabras, por ejemplo, como buah, que quiere decir nube, y buah, que quiere decir peine. Cambia ligeramente el sonido de esa palabra, la pronunciación de esa palabra. Ahí hay un tono ahí. Pero en zapoteco no se, en este alfabeto práctico no se usa la tilde para diferenciar estas cosas, solamente se escriben así y el lector, con su experiencia en el uso del idioma y de la escritura, va distinguiendo de qué sonido se trata o de qué pronunciación se trata. Y bueno, ya casi vamos a terminar, estamos llegando a las adecuaciones que yo personalmente he hecho al alfabeto práctico en mi experiencia escribiendo zapoteco. Entonces, he optado por no usar LH, ni NH, ni RH. Se supone que existen dos sonidos de L en zapoteco. Una, la L fuerte y la L suave. Lo mismo con la N. N suave y N fuerte. Lo mismo con la R. R sola, que sería R, y RH, que sería R. Entonces, yo no entiendo muy bien, en el caso de la N y la L, no entiendo muy bien cuál es la diferencia de esos sonidos y no los distingo, sinceramente. Entonces, he optado por eliminar esas confusiones y solo uso L y N. Y RH, solo uso R sin H. Y también, la otra razón por la que decidí esto es también por la estética. Escribiendo zapoteco con todas estas H's, el texto que se escribe, cuando tienes una página escrita, el texto se ve lleno de H's, o sea, el,
creo que el 30-50% del texto son puras H's. Entonces me pareció un poco, pues que no se veía tan bien, entonces decidí eliminar esa parte. Ustedes pueden usar el alfabeto como gusten, están consideradas estas letras. Al principio les puse todas las letras del alfabeto práctico, le voy a regresar a eso, porque el alfabeto práctico que se diseñó, en un principio se diseñó para todo el zapoteco de la sierra, o sea, para el zapoteco Rom, para el zapoteco Shida y para el zapoteco Lea. Por eso incluye todas esas letras. Por ejemplo, en zapoteco del Rincón no usamos la ñ, no usamos la doble L, pero los Rom usan la doble L. Por eso si observan esta diapositiva, tenemos la doble L. Y porque se usa en el Rom. Y quizás, no sé si los Rom usan ñ o tal vez los zapoteco Lea usan ñ, pero este alfabeto originalmente se diseñó para toda la sierra, porque se consideraba en ese momento que la Sierra Juárez era un idioma zapoteco, pero como ya vimos en nuestros antecedentes, en la sierra se hablan tres lenguas zapotecas, Xiza, Rom y Lea. Regreso a la diapositiva en la que estábamos. Para continuar con esto. No uso esas letras con H por la razón que ya les dije. Y también esto no está considerado en el alfabeto práctico. Yo decidí, en nuestro trabajo descubrimos que de repente habían sonidos consonantes que se rearticulaban. Entonces decidimos usar apóstrofe. Por ejemplo, de repente en la palabra rajoa. La J se siente que suena dos veces. Si lo escribimos con una sola J, suena un poco diferente, se ve un poco diferente. Entonces, como que se sostiene el sonido de la J. Entonces decidimos usar el apóstrofe para decir Rajua. Lo mismo nos pasó con la N. Por ejemplo, cuando hablamos de ella, la señora o la mujer, la joven, la señora principalmente, decimos Lano. Por ejemplo, Lano, Zachumno. Zachumno, ella quiere decir, ella va a tirar una cosa. Lano, Zachumno. Ahí hay dos Ns desde mi punto de vista. Si lo escribo con una sola N, se sonaría así como Zachuno. Entonces decidimos para rearticular, para pronunciar esa prolongación de la N, decidimos usar un apóstrofe. Entonces, pues decimos, la palabra rajunno, ella va a limpiar, o ella limpia, rajunno. Usamos N, apóstrofe N, para indicar ese sonido. Tengo otros textos escritos en la plataforma Issue. No sé si ustedes conocen la plataforma Issue, igual les comparto el enlace. Ahí tengo algunos textos donde ustedes pueden ver cómo ha evolucionado también mi escritura. Cuando yo empecé a escribir, pues seguía al pie de la letra el alfabeto práctico. Ya después, con experiencia de escribiendo, pues empecé a hacer adecuaciones, mis propias, digamos, algunas reglas que fui escribiendo. Y también el problema del alfabeto práctico es que es un alfabeto que se hizo y nunca se actualizó. Lo enseñaron los profes en las escuelas, pero no se dedicaron a escribir de manera sistemática. Entonces nunca percibieron las debilidades de este alfabeto. Y yo, con los años escribiendo el zapoteco, fui notando esas debilidades y pues empecé a hacer adecuaciones para escribir según las necesidades que tenía de expresar, ¿no? Entonces, sigo en eso, yo les invito a escribir, no importa cómo escriban, creo que lo más importante en este momento es escribir, ya en algún momento podremos ponernos de acuerdo o solo el proceso nos llevará a llegar a una estandarización de la escritura. Las lenguas que hoy se escriben con una
digamos, con una gramática, con una escritura muy consolidada, como el español, el inglés, etcétera, empezaron así. Nunca, si todas fueron lenguas orales en un principio, empezaron así. Cada uno escribía el español de Cervantes, por ejemplo, en esa época, era reciente la escritura del español. Había personas que escribían cada uno a su manera y así. Y conforme fue evolucionando la escritura del español, se fueron haciendo acuerdos para estandarizar esa escritura. Entonces, yo los invito a escribir. Aquí les dejo el enlace de los textos que tengo en internet. Les pueden servir como materiales didácticos. Si son maestros o si trabajan con niños o con jóvenes en escuelas, aquí lo dejo en el chat de Zoom y en el chat de YouTube para que revisen. Si tienen alguna duda, pueden contactarme a través de las redes sociales de Bumishiza. Y también la otra cosa que quiero decir es que pues hay que escribir. Solo escribiendo nos damos cuenta de las debilidades que tiene un sistema de escritura. Dicen algunos lingüistas que para poder declarar que un idioma se escribe, debe haber por lo menos unas 1000 páginas escritas en ese idioma. Entonces, no sé cuántas páginas existen escritas en Zapoteco Xiza. Pues la gente se va por la parte de español, ¿no? Como que echan un ojo a la parte del zapoteco y leen lo que está en español. Entonces los invito a crear textos monolingües, a crear materiales monolingües en zapoteco y también a fomentar la lectura del zapoteco. Tenemos otras preguntas por aquí en YouTube. Nos dicen, por ejemplo, ¿qué puedes comentar referente a las propuestas de la combinación de las consonantes TS, TZ, DZ y DS? Es una pregunta muy importante que yo omití, que yo olvidé mencionar en la charla. Todas las palabras donde suena T se escribe con S y todas las palabras que suenan con D se escribe Z. Es una determinación propia. Es una regla que decidimos nosotros para mejorar la escritura. Por ejemplo, la palabra ya, día, suena D, entonces ya lo escribimos con Z, DZA. Y la palabra shtei suena T, shtei, lo escribimos con TS. Nunca lo vamos a escribir con TZ. Todas las veces que suene T, se va a escribir la combinación con S. Siempre que suene D, la combinación será con Z. Por eso la palabra shiza, nosotros la escribimos con DZ, porque suena D. Y hay algunas comunidades donde suena T. Eso lo he notado con algunos compañeros. Hay algunas comunidades donde dicen Shitza. Entonces, en ese caso, pues son libres de escribir TS porque suena T. Y bueno, esa es la razón por la que escribimos de esa manera. Eber Rivera, un saludo. Eber Rivera dice, muchas gracias. ¿Qué tipo de ejercicios para aprender a escribir nos sugieres? Bueno, aprender a escribir tiene diferentes significados, ¿no? Una es aprender a escribir como cuando estamos en el jardín de niños, que nos ponen a hacer garabatos y eso. Y en nuestro caso, como ya sabemos escribir, ya estamos alfabetizados, sea en la lengua que sea, pues lo que queda es ponernos a escribir en zapoteco, escribir en xiza, escribir textos. O sea, no hay como ejercicios específicos, ejercicios como para practicar la escritura, sino más bien escribir. Si no se te ocurren cosas de escribir, puedes entrevistar a tus abuelos, a tus padres o a personas que hablan zapoteco y transcribir esas historias. Eso sería un ejemplo, un excelente ejercicio para practicar la escritura del zapoteco. Ahí te vas a dar cuenta de ese tipo de combinaciones de S, de Z, de la LH, NH, que yo no uso porque no entiendo cómo funcionan, de la RH, de la RH. Ah, por ejemplo, ahora que lo recuerdo, una vez platicando con una maestra me decía, es que la RH se usa porque para los niños es más fácil distinguir el sonido de la R sola y la R cuando está con H. Pero bueno, eso pasa porque también pensamos en niños que primero fueron alfabetizados en español. Si los niños son alfabetizados primero en zapoteco, no tendrían por qué confundir la R y la R.
O sea, el mismo uso, así como nos pasa a nosotros con la R y la R en español, la distinguimos sin problemas. Sabemos en qué momento escribir Enrique y en qué momento escribir Perú, ¿no? O Perú o Pera. Entonces, por el uso, por el contacto con la lengua, por el contacto con la escritura, tenemos estas reglas interiorizadas, entonces no hay ningún problema. Y bueno, los ejercicios para escribir, para practicar el zapoteco, pues escribir, a crear grabaciones y transcribir o imaginar historias o escribir tu, pues como en las escuelas nos enseñan a escribir, ¿no? Escribir tu historia de vida, escribir tu biografía, escribir la historia de tu pueblo. No importa que nadie te lea, pero es una forma de escribir. Yo, por ejemplo, tengo una costumbre de escribir mi diario. Desde hace varios años empecé a escribir mi diario en zapoteco. Entonces tengo ya ahí un par de cuadernos llenos donde escribo. De repente meto algunas cosas en español, que encuentro frases que me gustan o algo que una cita que me gusta. Pero el 90%, el 95% de ese diario está escrito en zapoteco. Escribo, no escribo todos los días, escribo de manera, no tengo una frecuencia tampoco establecida, escribo cuando tengo ganas de escribir, pero como ya llevo varios años escribiendo, pues tengo unas cuantas páginas escritas y eso me hace también pensar en la escritura, ¿no? Entonces, una forma de hacer eso es escribir su diario en zapoteco. Y además esto les da la ventaja de que si la gente con la que conviven no habla zapoteco, pues nadie va a entender su diario. Así que anímense a escribir su diario en zapoteco.